Hoy vamos a hacer un pollo guisado con papas en olla a presión. Si no tienes olla a presión, no te preocupes que lo puedes hacer en tu olla normalita. Quédate para que veas la receta. Colocamos una sartén a temperatura media y agregamos un poco de aceite de oliva. Agregamos una cebolla blanca pequeña picada en trozos grandes, no importa porque esto lo vas a licuar. Continuamos con el ajo porro y el cebollín al gusto. Agregamos un diente de ajo entero, revolvemos por unos minutos y continuamos con los tomates sin semillas preferiblemente. Revolvemos y dejamos sofreír por unos 3 minuticos. Cuando ya tengamos nuestro sofrito, lo vamos a agregar poco a poco en la licuadora con un poco de agua. Y mi secreto es que le puedes agregar una zanahoria pequeña o dos zanahorias pequeñas que ya estén cocidas. Esto va a hacer que nos espese la salsa y también nos dé un color muy bonito a nuestro pollo guisado. En la olla a presión vamos a colocar nuestras piezas de pollo. Yo estoy utilizando contramuslos y muslos. Puedes agregar papas si es de tu gusto y agregamos nuestra mezcla que licuamos. Si no tienes olla a presión, no te preocupes, puedes hacerlo en una olla sencillita hasta que las papas y el pollo estén bien cocidos. Agregamos un poquito de sal, solamente un poquito como para que se integre bien el sabor al pollo. Y agregamos una o dos hojitas de laurel. Tapamos nuestra olla a presión y lo dejamos cocinar por 10 minutos. Recuerda que si tienes una olla sencilla es hasta que las papas y el pollo estén bien cocidos. Pasados los 10 minutos vamos a probar si le hace falta un poquito más de sal. Si es así, corriges los sabores y lo dejas hirviendo por unos 5 minuticos más. Y así nos quedó este pollito guisado con papas. Lo puedes acompañar con arroz blanco y ensalada rallada. Estas dos recetas también las tienes aquí en mi canal. Recuerda suscribirte y si te gustó esta receta, dale me gusta. Nos vemos en un próximo video.